Bueno, muy bien, muchachos. En este momento vamos a hacer el reto de cargar el herido. Una de las grandes dificultades es transportar un herido. En este caso es mi compañero que está herido, pero que está con una grave alteración de conciencia. Lo primero que tengo que hacer es desarmarlo, porque un herido que haya perdido sangre, presente una alteración de conciencia, puede representar una amenaza. Entonces, Cruz, tranquilo, suélteme el arma. Vamos a retirar el arma. Muy bien. Pásame la pistola, tranquilo. Ok, muy bien, retiramos el arma. Si el herido tiene granadas o cualquier otro elemento, como él es mi amigo, casi no tiene ningún problema, pero en este caso ya le retiramos absolutamente todo. Para que ustedes vean lo difícil que es cargar un herido, porque en este momento yo llevo tres pesos, llevo el peso del botiquín, el peso de mi armamento, más el herido. Entonces prácticamente esto se doble el peso. Entonces vamos a sentarlo un poquito más arriba. Vamos a hacer la técnica frente a los pies, Cruz, técnica del bombero, pero bueno, porque Cruz tiene una prótesis, de pronto no se va, ¿cuál pie lo puede flexionar? ¿Esta puede flexionar? Listo, con la que puedes flexionar, mi fusil siempre va a esta parte, lo va a tomar de las manos, lo va a llevar, híjole, mira, venga con la mano acá, Cruz, y vamos a hacer el reto de subirlo, tranquilo. Ahí vamos. Listo. Muy bien, muchachos. Como pueden observar, es un reto desgastante. Acá la idea es tomar las cosas con calma, no estresarse y manejar los factores de estrés. Pero cargar un herido uno solo es muy difícil. ¿Cuántos kilos pesa Cruz? 66. ¿Cuánto? 66 kilos. 66 kilos. Fuera de prótesis. Fuera del equipo y la prótesis que tiene. Más mi botiquín que pesa 15 kilos. Más todo el armamento. Entonces realmente ergonómicamente no. Esta técnica no favorece. Almedi, un saludito, espero que les haya gustado el video.